Venga chicos, todo el mundo para adentro, que hoy venimos con una noticia. Es que ya te iba a decir que es una noticia inesperada, una noticia sorprendente, pero de esta comunidad a mí ya es que no me sorprende nada. Chicos, actívense, guapetones, cuidado que os roban, despegamos. Sé que muchas veces digo que es una comunidad fitness monstruosa, parece que exagero, que alberga horrores, parece que el pater es un drama, pero al final te das cuenta de que no, de que ocurren cosas que solo pasan en nuestra comunidad. A ver, que sí, que los robos llevan pasando desde los mandamientos, ¿no? Desde la tabla de los mandamientos, desde siempre. De hecho, pues pusieron la tabla de los mandamientos, no robará. Y si pusieron eso es porque había gente ya que robaba, ¿eh? Cuando se crea una ley es porque la gente lo hace, ¿sabes? Bueno, que los robos ocurren en todos lados, pero es que en nuestra querida comunidad fitness ocurre que al robanovias, que lo conocemos por robar a nuestras novias, son robos temporales, podríamos decir. Pate, las mujeres no son propiedad de nadie, no se pueden robar. Correcto, amigo. Bien, chicos, nos dejamos de tonterías y vamos con la noticia en cuestión. Juan Faro, integrante de nuestra querida comunidad fitness, ha sufrido un hurto, un robo. Uno de sus dos coches, los dos coches que sorteaba, que ya tienen dueño, pues ha sido robado. En concreto, el Mercedes Clase G, el que es como una especie de tanqueta. Dato importante, en el momento del robo sí que es verdad que ya había un dueño o dueño, pero no se había formalizado los trámites, entonces seguía a nombre de Juan Faro y se lo habían robado a él, por lo cual cero polémicas. Te digo esto porque ya había gente diciendo, claro, qué casualidad, esto es un timo, lo han robado o ha fingido un robo para no daré el premio. Él salió en redes sociales diciendo, no, a mí me lo han robado y está a mi nombre, por lo cual, si no aparece el coche, yo le pago al que le toca el premio, pues el equivalente. Porque cuando ocurre algo en nuestra querida comunidad fitness, la gente es muy creativa, entonces han sacado como muchos finales alternativos, ¿sabes? Y uno de esos finales era que todo era una estafa, lo del sorteo. Bien, volviendo a la noticia, por lo visto Juan Faro estaba en Ibiza y se había llevado los coches allí precisamente pues para tenerlos cerca y cuidarlos mientras hacían los trámites y se formalizaban pues los papeles. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se debió dejar una ventana abierta y bueno, alguien debió entrar. Es que aquí entramos en otro debate, el debate de las redes sociales, de mostrar en redes sociales, porque otra de sus críticas ha sido que, claro, como muestras tanto las redes sociales, eres un ostentoso, un pretencioso, pues te ocurre lo que te ocurre, la gente incluso se alegra. Yo no voy a entrar a ese debate porque sí que es verdad que él ha alegado que, claro, él enseña pues esa vida lujosa, pero gracias a enseñar esa vida lujosa puede permitirse esa vida lujosa. Yo no voy a entrar en ese debate, pero sí que voy a entrar en el debate de hay que tener cuidado con las redes sociales, porque si la gente te sigue y tú subes todo in situ, pues la gente ve cuando estás en casa y cuando no, cuando estás en Madrid o cuando estás en Ibiza. Claro, y el que quiere robar sabe que estás en Ibiza y sabe que tienes una casa en Madrid, y viceversa. Entonces, claro, es peliagudo. La cosa es que le entraron por la ventana en un momento que él no estaba en casa y bueno, digamos que estuvieron como registrando la casa, no sé si buscando dinero, se llevaron enseres personales, pero tampoco de mucho valor. A ver, chavales, no es broma, estoy flipando. Acabamos de llegar a casa y nos han robado. La casa está desvalijada, la alarma estaba conectada, aún no sabemos cómo ha entrado. Ha estado ya la Guardia Civil aquí y nos han robado el Clase G. O sea, ¿para qué cojones robas un Clase G único en Ibiza que no lo puedes sacar? Pues lo han llevado, está forzado aquí la entrada. Están viendo a la Guardia Civil cómo han podido entrar, se lo han llevado con llave. No sé para qué cojones te llevas un Mercedes Clase G único en la isla. Así que si alguien lo ve por la isla, llamará a la policía porque me lo han robado. Y vamos, estamos flipando aquí. La casa está desvalijada, está desordenada. No ha saltado la alarma porque estaba conectada y no ha saltado la alarma. No sabemos cómo ha entrado, pero se han cogido la llave y se han llevado el Mercedes Clase G. Estoy flipando. O sea, estamos flipando aquí en casa. Por lo que da a entender, yo creo que él entró, cogió la llave y salió con el coche conduciéndolo como si fuera el dueño. La verdad que se han llevado cuatro mierdas, camisetas de marca, se han dejado la maleta Louis Vuitton, se llevaron la pequeña, desvalijaron todo esto por aquí, se han dejado la cámara, chus igual, ropa de marca, zapatillas, asco de peña. A las pocas horas, Juan subió una historia ofreciendo una recompensa. Sí, esto es un poco peliculero, pero bueno, ya sabemos que Juan Faro pues, le gusta este tipo de cosas. El coche tiene que estar aún en la isla. Muy complicado sacarlo de aquí. Así que, como siempre hay filtraciones, el amigo del amigo que sabe dónde está o sabe quién fue,
Quien me ofrezca información verídica que me lleve a la recuperación del vehículo va a tener una recompensa y va a quedar aquí. O sea, yo soy un tío de palabra y de honor. Si alguien contacta conmigo en este mail y me lleva al paradero del vehículo, yo daré una recompensa y no va a salir de aquí. Salió en redes sociales diciendo que cualquier persona que tenga información que le pueda ayudar a dar con el paradero del coche, del vehículo, pues que será recompensado y sobre todo que tendrá pues privacidad. Del palo que si es un chivato que no se preocupe, que si conoce al que ha sido, que se chive, que tendrá una recompensa y que nunca lo sabrá. Claro, en este robo, en este hurto, estamos hablando de un coche bastante exclusivo en una isla. Si fuera en una península, pues no pasaría nada, pero en una isla, un coche tan exclusivo, pues obviamente es un poco ratonera. Tú como ladrón tienes el coche, pero estás bastante acorralado, o sea, la única opción que contemplo es que lo guarde en un garaje durante un montón de años, porque ¿cómo lo sacas? Porque si tú haces una denuncia a un coche tan exclusivo y el coche solo puede salir por barco, entonces ¿qué haces? La cosa es que Juan movilizó un poco la tropa, ¿no? Movilizó en redes sociales, que al final le tiene como un ejército, y movilizó lo que son las fuerzas y los cuerpos de seguridad del estado. A las pocas horas habían visto el coche por una playa y que bueno, que iban todos los efectivos. Bueno, acaban de ver el coche por Playa Nebosa, ya están todas las patrullas buscando el coche. Es que no sé aún por qué se llevaron el coche, ya sabemos que entraron por aquí, esta puerta estaba abierta, entraron escalando por aquí, por eso nos saltó la alarma. Esta semana ya vamos a poner un sistema de alarma brutal, porque otra no me pasa. A ver si recuperamos el coche, pero en verdad es que se llevaron cuatro mierdas. Es que yo no sé, conociéndome a mí, porque yo todo el dinero que muevo es en A, por tarjeta, no tenemos dinero efectivo en la casa. El reloj que tengo lo llevo siempre puesto, o sea, se llevaron cuatro mierdas. Cuatro camisetas, dos zapatillas, una bolsa Louis Vuitton y cuatro tonterías más. Y el coche, que no sé para qué se lleva un coche, si es inconfundible. Lo ves y sabes que es el mío, es el único que hay en toda la isla. Tardaron poquísimo en hacerse eco la prensa local. Enseguida salieron noticias contando un poco lo sucedido, con muy poca información. Básicamente la información que tenían, pues de las historias de Juan Faro. Sí, la prensa a veces trabaja así, con este fundamento. Y la prensa está capacitada para comerse una inocentada, porque podría haber sido una broma, también te digo, pero no. No fue una broma. Final feliz, zorrete, como el que no tuviste con ella, la maldita, porque a horas después, pues apareció el coche. Es que era mala idea robar un coche en una isla. Bien, volviendo al bloque de las críticas, ¿no? Que lo he tocado al principio. Críticas porque era un fraude, porque todo era una pantomina, ¿no? Y que realmente, pues el sorteo era un fraude, cosa que no tiene ningún tipo de sentido porque se hizo ante notario y digamos que tú lo podrías reclamar, por lo cual no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, hay gente que es muy mal pensada. Y luego ya el tema de las críticas de... Claro, aquí la gente se ha alegrado un poco como con la muerte de Joe Linder, ¿no? La típica gente que sale a decir, claro, es que si tomas química, pues te jodes, ¿no? En este caso, mucha gente ha salido en plan de, pues claro, es que si vas así presumiendo, pues ¿qué esperas, no? Que te roben, ¿no? Como justificando, pues, el robo. Son comentarios que... un poquito pillado por los pelos, ¿no? Una cosa es que digas, claro, tienes que tener cuidado porque la gente roba, entonces tienes que tener cuidado, y otra cosa es decirlo así en plan de, claro, casi justificando, pues, que te lo mereces, ¿no? Yo no voy a entrar en el debate de las redes sociales porque sí que es verdad que es un perfil que se ha caracterizado pues en enseñar esa vida lujosa que genera mucha demanda, a la gente le gusta ver mucho eso y al final pues te retroalimentas, ¿no? Tú enseñas, la gente consume y al final pues bueno, te siguen y sobre todo se genera un aura en torno a ti que a la gente le flipa y te da como una especie de estatus. Entonces, desde un punto de vista del marketing es algo muy interesante, entonces en ese tema no voy a entrar. Lo que sí vuelvo a repetir, hay que tener cuidado. Tema localización, pues a lo mejor a la hora de mostrar tu villa, tu casa, tu chalet, lo que sea, yo tendría cuidado, no enseñaría a lo mejor exteriores para que no puedan localizar lo que es la casa. Yo tendría cuidado en ese tipo de cosas, o a lo mejor subiría las cosas a posteriori. Me voy a un bar, o me voy a cenar por ahí, o me voy a una cala, pues hago un vídeo y a lo mejor lo subo ya cuando estoy en casa. Es una putada, porque realmente, no deberíamos andar así, no deberían existir los hurtos, los ladrones, pero como existen, pues a lo mejor hay que tener cuidado. Es lo único que opino al respecto. Y nada, chicos, noticia rapidita, esto lo veréis el jueves, pero el viernes seguramente charlita con el patrón, que hemos tocado también este tema. Guapos, me voy a poner a editar ya
y mañana me voy a la piscina, no te voy a mentir. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que estéis pasando un verano espectacular. Refresquense, beban agüita y antes de irse, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo aquí de las calderas, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.